Bien, buenas noches. Estamos dando comienzo a esta actividad que es este congreso de lingüística, en el que vamos a tratar los temas de la lexicografía y la traducción. Pero antes de esto quiero comenzar agradeciendo, bueno, a nuestros socios, digamos, en esta actividad, que es la Ricardo Palma, ¿no? La Universidad Ricardo Palma, con quien hemos coordinado este congreso. Y también a nuestros generosos anfitriones aquí en el Instituto Raúl Porras Barrenechea, concretados en Harry Belán, ¿no? Para la realización de este evento. Como ustedes saben, ¿no? La lexicografía, esa técnica pues, de componer diccionarios, ¿no? o los principios teóricos para componer diccionarios y todo lo que es referente a la lengua, registros de la lengua, y la traducción, que es trasladar lo que está en un idioma, en otro. En algún momento ambos aspectos de la lingüística se tocan, como es el momento en que un traductor va a tener que consultar un diccionario, ¿no? Y además el hecho lingüístico de la traducción es uno de los más importantes, porque de esta manera podemos comunicarnos entre culturas diferentes. El tema que yo voy a tratar, que creo que tiene que presentarme, ¿no? Bueno, siguiendo al rito hay que presentarme. Muy bien. El doctor Ricardo Silva Tisteva ha titulado su ponencia de los ideales de la traducción a la traducción ideal. Es doctor en literatura y se desempeña como profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Su obra poética comprende Terra Incógnita, 1975, Sílaba de Palabra Humana, 1978, Las Acumulaciones del Deseo, 1980, La Eternidad que Nunca Acaba, 1985, Río de Primavera, Cascada de Otoño, 1988, Terra Incógnita, poemas que comprende todos estos años, publicado en 1989, junto a La Puerta del Fuego, en 1992, En el Laberinto, en 1996. Su obra poética completa se ha reunido con una introducción de Américo Ferrari en Terra Incógnita, en 2001. Su último libro es Cuatro Poemas Secretos, publicado en 2012. Sus estudios literarios se encuentran compilados en el volumen escrito en el agua en 2004, que son dos tomos. En su estudio Estefan Mallarmé en castellano, acompañado de dos volúmenes de traducciones de su poesía y de su prosa, se publicó en tres tomos en conmemoración del centenario de la muerte del gran poeta francés en el año de 1998. Sus versiones poéticas diversas se encuentran reunidas en El Cielo de la Fuente. Ha publicado también la traducción y estudio del Prometeo Libertado de Percy Shelley en 1999, así como una selección de textos esenciales de James Joyce en el 2000, y también las obras esenciales en tres tomos de Gerard de Nerva en el 2010. Adelante. Bien, damos inicio entonces a este congreso, ¿no? De los ideales de la traducción a la traducción ideal. Es indudable que todo traductor, al acometer el traslado de un texto de un idioma a otro, tiene en mente la forma en que este traslase se realizará, sea cual sea el género que emprenda. Cuando se traduce poesía, creo yo, la forma más difícil y exigente de toda traducción, por los aspectos técnicos y de ejecución que conlleva, implica que el traductor debe estimar una serie de consideraciones que incluirá al momento de efectuar su trabajo para hacerlo más eficaz. A estas consideraciones, preferencias, doctrinas o exigencias es a lo que denomino ideales de la traducción,
porque la traducción es una suma de ilusiones connaturales en una tarea de aproximación. Los principios que sigan estas consideraciones sirven para todos los niveles de traducción, ya que la poética es la que se encuentra a mayor altura, en cuanto a exigencia y a rigor se refiere, y podrá aplicarse también a la de la traducción en prosa. Quizá el ideal supremo de traducción ha sido descrito hace mucho tiempo por un humanista en quien confluía en grado máximo un poeta, como es el caso de Fray Luis de León. En el prólogo de su versión castellana del Cantar de los Cantares, Fray Luis de León escribió con sapiencia: el que traslada ha de ser fiel y cabal, y si fuera posible, contar las palabras para dar otras tantas, y no más ni menos, de la misma cualidad y condición y variedad de significaciones que las originales tienen, sin limitarlas a su propio sentido y parecer, para que los que leyeren la traducción puedan entender toda la variedad de sentidos a que da ocasión el original, si se leyese, y queden libres para escoger de ellos el que mejor les pareciere. Leído con atención el párrafo de Fray Luis y conocida su traducción, hay que pensar que hablaba de verter un poema como el Cantar de los Cantares hebreo en simple prosa, como lo fue su versión del poema. Estas afirmaciones de Fray Luis tienen una gran similitud con otra de la época romántica, cuando el vizconde René de Chateaubriand, respecto de su versión del Paraíso Perdido de John Milton, afirmaba con visual imagen: he calcado el poema de Milton sobre un vidrio. No pueden sino agradarse los principios de fidelidad estimados y respetados por ambos traductores. A veces sorprende cómo grandes poetas afines, por tanto, al ejercicio del verso, han escogido la prosa para sus versiones poéticas. Fray Luis de León es un ejemplo palpable con su versión citada, igualmente Chateaubriand con el traslado del Paraíso Perdido, pero también un poeta tan exigente como Stéphane Mallarmé con sus versiones de los poemas realizadas en prosa de Edgar Allan Poe. Por su parte, en el ámbito castellano, dos poetas notables como Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez utilizaron curiosamente la prosa para vertir algunos poemas del citado Stéphane Mallarmé. Los traductores pues optan por un ideal de traducción que es en realidad una poética de la traducción, pero toda esta es una delicada labor que comienza antes de la realización del trabajo práctico de traducción. El traductor se ve precisado a forjar una poética cuando realiza la traducción de un poema. Es lo que podría denominarse la poética de la traducción poética. Ello se debe a que el poema original tiene un conjunto de particularidades que, grosso modo, puede ser un metro, un ritmo, una determinada rima dispuesta en un módulo estrófico particular, paranomasias, características sintácticas y de vocabulario, etcétera, que el traductor deberá conservar o desechar al momento del traslase. Un traductor que se prese de serio debería tener en mente el precepto, llamémoslo así, de Fray Luis de León al momento de traducir una obra poética en verso: una versión realizada en tal forma constituiría el ideal de ideales. Debe conservar, además del sentido, como anotaba Fray Luis, la mayor parte posible de las características formales del original. Pero me pregunto, ¿es esto posible? Enrique Díez Canedo afirmaba que traducir es sacrificar, pero no ha de sacrificarse nada esencial. Limitémonos al verso porque los acentos que posee le dan un determinado ritmo y son indisolubles de la forma. Muy bien decía Marcelino Menéndez Pelayo cuando sentenciaba que hasta los débiles y rastreros versos castellanos de Hermosilla conservan mucho más aliento médico y se leen con más agrado que la mejor traducción en prosa. Refiriéndose a la versión de la Ilíada, cuando en ese momento la de José Gómez Hermosilla era la única disponible en castellano. En la actualidad, cosa parecida de hecho el maestro de traductores Valentín García Yebra, pero en forma más contundente: vale más una buena traducción en prosa que una mala traducción en verso,
Pero una buena traducción en verso vale más que una buena traducción en prosa. Pero aquí surge la pregunta capital que muchos traductores, poetas o eruditos han contestado en forma muy diversa. ¿Qué tipo de verso usar en una traducción poética? La respuesta sería el verso que más se acomode en la lengua derivada o se parezca más al del original. Entre las lenguas romances, la respuesta es casi obvia, porque los versos son en muchos casos parecidos. Recordemos que el endecasílabo castellano es hijo del endecasílabo italiano. Un endecasílabo de Petrarca o de Camões, por tanto, se traducirá en un endecasílabo castellano. Un alejandrino francés que tiene 12 sílabas se traducirá en un alejandrino castellano de 14. Pero, ¿cómo traducir un pentámetro de Shakespeare o un dístico de Heidegger, constituido por un hexámetro y un pentámetro? ¿Cómo traducir al castellano los hexámetros de Homero o de Virgilio, que responden a un sistema cuantitativo de sílabas cortas y largas, que el castellano no posee, o cuando menos, desconoce en el sentido griego y latino? Eso es posible responderlo ahora que conocemos múltiples formas intentadas por distintos poetas y traductores a través de los siglos. Debe observarse que a través de nuestra historia literaria, las traducciones de la poesía griega y latina no han hecho sino repetir las de las propias formas poéticas hegemónicas, llamémoslas así, de su tiempo. Cuando Juan de la Encina tradujo los hexámetros de las bucólicas de Virgilio, lo hizo en estrofas de versos octosílabos y el uso del pie quebrado en la mayoría de ellas. Cristóbal de Castillejo utiliza la misma estrofa y verso cuando traduce el canto de Polifemo de las Metamorfosis de Ovidio. Cuando Gonzalo Pérez traduce la Odisea con el título de la Ulixea en 1550 y 1556, lo hace en endecasílabos blancos adaptados ya del italiano con felicidad por Garcilaso de la Vega. En un lapso de poco más de medio siglo, Juan de Jáuregui traduce la Farsalia de Lucano, que, aunque publicada recién en 1684, tiene que haber sido terminada antes de su muerte ocurrida en 1641. Jáuregui realiza su versión en octavas reales, estrofa que se utilizaba para los poemas épicos, pero además compone sus versos siguiendo la expresión culterana que había triunfado ya en la poesía española. Recordemos que la Tebaida, del siglo XVI de Estacio, ya había sido traducida en octavas reales de hechura clásica por Juan de Arjona y Gregorio Morillo. Podemos considerar la espléndida versión de la Eneida del colombiano Miguel Antonio Caro la gran culminación de esta tradición de los poemas épicos traducidos en octavas reales. Veamos la atinada observación de Manuel Ciro Bayo sobre el cambio que se dio con el endecasílabo en nuestra lengua. El hallazgo del endecasílabo y su uso habitual lleva consigo la frase de Uragante, con encabalgamiento y aboliciones de corte de sentido al final del verso. El endecasílabo da largo aliento a la expresión poética, hermana del hexámetro, hasta tal punto de que puede decirse que no hay traducciones fielmente poéticas hasta Boscán y Garcilaso. Fin de la cita. Hay que tener presente también la diferencia que existe entre los traductores medievales, renacentistas y de los siglos XVIII y XIX. En el caso de los primeros, Jorge Luis Borges ha señalado con agudeza lo siguiente: la traducción tiende a convertirse actualmente en una empresa filológica ejecutada no sin temor bajo la tutela del diccionario. En la Edad Media ello no era así, y el traductor recreaba y se dejaba guiar por la sola intención de mostrar que su lengua vernácula no valía menos que la traducida. En el siglo XIII y XIV una traducción literal corría el riesgo de parecer ridícula e inhábil. Fin de la cita. Al momento de traducir, había en los traductores medievales y renacentistas una tendencia a la paráfrasis y a la reducción o amplificación del texto original. Conforme han pasado los siglos en la vida de nuestra lengua, los traductores han respetado cada vez más cómo expresar los contenidos
y su tendencia ha sido agradecer más fieles y literales con los textos poéticos vertidos al castellano, hasta llegar a desairar muchas veces la forma de los originales. Cuando el poeta argentino Leopoldo Lugones tradujo fragmentos de la Ilíada y la Odisea de Homero entre 1922 y 1928, y de las Geórgicas de Virgilio, utilizó el alejandrino con rima que Rubén Darío había ejercido ya con magisterio. Lugones afirmaba de su versión de Homero: empleando el verso alejandrino semejante por su extensión al hexámetro, he conseguido que todas mis traducciones tengan sin discrepancia tantos versos como en el trozo original. Esto es de mucha importancia para la conservación del sentido y del movimiento. Alfonso Reyes tradujo 9 cantos de la Ilíada en su Aquiles agraviado de 1951, en alejandrinos, y en un soneto defendió su elección: no juzguéis que el arguto alejandrino, partiendo en dos a Homero como al santo, fue tan impío ni ha pecado tanto como peca el moderno desatino. Reyes, siguiendo a Lugones, también rimó los versos de su versión. El poeta nicaragüense Rubén Darío fue quien utilizó y dio carta de ciudadanía al verso alejandrino, que a partir de él se convierte en uno de los metros preferidos de los poetas modernistas y postmodernistas. Pero Darío, en un derroche de habilidad técnica, volvió a introducir al castellano la posibilidad del uso del hexámetro con el poema Salutación del Optimista. Son conocidísimos los el verso: ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, ¿no? Un hexámetro muy conocido en castellano. Este nuevo uso poético del hexámetro, verso acentual, medido por pies, no por sílabas, estuvo alejado de las prácticas de la poesía creativa de su época, enriquece las posibilidades de expresión de los traductores, yo diría en ese momento ya alejados de los creadores, y alcanza con relación a ellos una utilización, si no universal, cuando menos parcial y con muestras interesantes en el ámbito del lengua español. Con relación a los modernistas, el alejandrino era ya de uso pleno en poemas originales y traducciones. En el siglo XVI, habiendo dejado ya completamente en el olvido el verso alejandrino medieval, existe el ejemplo de su uso en un soneto de Pedro Espinosa a la Santísima Virgen. La adaptación del hexámetro en el verso castellano tuvo tentativas desde finales del siglo de oro español, cuando Esteban Manuel Villegas compuso su égloga en hexámetro, de fácil lectura, que se encuentra en la segunda parte de sus eróticas o amatorias de 1618. Pero ambas tentativas quedaron en la poesía española como golondrinas que no hacían un verano. Estos dos tipos de metros no pudieron competir ni siquiera lejanamente con el verso en decasílabo, cuyo uso fue excluyente de otros versos mayores. El ideal de traducción se conformaba, pues, con el uso del verso en decasílabo como amo absoluto del verso castellano. La adaptación del hexámetro tuvo también algún intento de hacerlo renacer durante el siglo XIX, como la desastrosa versión de la Eneida de 1852, realizada por Sinibaldo de Mas, a quien hay que apreciar más como teórico del verso que como poeta o traductor. Su versión debe haber convencido a más de un lector que el uso del hexámetro en castellano era sencillamente contra natura. Existen, sin embargo, otras traducciones en hexámetro más interesantes, realizadas de manera de experimento, más que con la intención de integrarlas al verso castellano, como las traducciones de Virgilio de la Égloga Segunda, realizada por el español Juan Alberto González, o la de la Égloga Cuarta, vertida por el mexicano José Sebastián Segura en 1884. El hexámetro tuvo en el siglo XX algunos tímidos ejemplos que han permanecido escondidos o olvidados. Recordemos que la sátira sexta del libro primero de Horacio fue traducida en hexámetros por el español Félix G. Olmedo en 1925, y la Égloga primera de Virgilio fue traducida también en hexámetros por el argentino Antonio Alonso Díaz en 1948.
José Manuel Pavón dio a conocer su traducción del canto sexto de la Odisea, acompañado por apreciaciones teóricas, en la publicación de su antología de Homero en la editorial Abor en 1947. Era sencillamente un ejemplo exitoso de la posibilidad de traducir el poema griego en hexámetros castellanos. Puede considerarse la versión de la Odisea, 1982, de José Manuel Pavón como la obra de toda una vida. Aparecida en forma fragmentaria durante muchos años, desde su primer intento de 1947, su versión de la Odisea la publicó completa la editorial Gredos en forma póstuma con una introducción de Manuel Fernández Galeano. Pavón utiliza un verso de 5 acentos de 4 dácticos y un espondeo, porque considera que el verso de 6 acentos tiende a dividirse en 2 octosílabos y es demasiado rotundo y solemne para emplear en largas series sin que adolezca de insoportable monotonía. No excluye, sin embargo, el de 6 acentos y autoriza una anacrusis átona de 1 o 2 sílabas antes de la primera tónica, por lo que los versos oscilan entre 15 y 16 sílabas. Pero pocos años después del intento de Pavón, se realizó el prodigio con relación a los poemas homéricos. El poeta español Fernando Gutiérrez tradujo la Odisea en 1951, que fue seguida prontamente por la de la Ilíada en 1853, en hexámetros adaptados al castellano. Ambas versiones son clásicas y se siguen editando de cuando en cuando. En su versión de la Odisea, Gutiérrez comentó el principio seguido para adaptar el exacto griego de Homero, que, repito, se trata en griego de métrica cuantitativa. He preferido, dice Gutiérrez, disciplinar mi trabajo ciñendo y ajustando los hexámetros a un verso de 16 sílabas, teóricamente construido con 4 dáctilos interiores y 2 espondeos, el final de rigor, y otro que inicia el verso, uno de los tipos de hexámetro más frecuentes en el poema original, ¿no? Esto en el prólogo de la Odisea. Debe decirse que la adaptación de la métrica cuantitativa a la métrica acentual no es ajena a la propia evolución que se dio en el idioma griego. Rafael Cantarella, comentando este procedimiento en el poema Dionisíaca de Nono, dice: la misma reforma tiene en cuenta incluso el nuevo sentido musical de la lengua, que antes en la prosa había sustituido los esquemas cuantitativos por las cláusulas y el ritmo acentuado. Las consideraciones de esta nueva poética se expanden en la obtención de una nueva expresión, así como el logro de una mayor fidelidad en los contenidos en las nuevas traducciones, al poder lograr la versión ideal de conservar en la traducción el de realizar la traducción verso a verso. Mencionemos ahora 2 traducciones de la Ilíada, emanadas por principios similares de utilizar el doble octosílabo para cada hexámetro y el uso de arcaísmos. Cuando José María Aguado vertió la Ilíada en 1935, según anuncia la portada, traducida verso a verso y palabra por palabra, para conservar con su literalidad el sabor nativo y servir como interlineal para su más fácil inteligencia del texto griego. Utilizó el verso de 16 sílabas separado en 2 hemiciclos de 8 sílabas, pero con censura variable. Añadía además una rima asonante entre periodos o estrofas separadas por puntos aparte y sangrado de versos. Su intención era, lo que parece, imitar los cantares de fiestas medievales españoles. Agustín García Calvo trasladó también la Ilíada en 1995 con rimas asonantes en los versos pares, un hexámetro romance, habría que llamarlo, pero rellenó su versión con falsos arcaísmos que solo complican la lectura, una desafortunada coincidencia con la de José María Aguado. Un párrafo aparte merecen las numerosas versiones del poeta mexicano Rubén Bonifaz Nuño, quien utiliza para sus traducciones de latín y del griego un hexámetro que oscila entre 13 y 17 sílabas.
para sus versiones de Lucrecio, Virgilio, Ovidio y otros poetas latinos, pero también para su última gran traducción, la versión de la Ilíada, 1996-1997, de Homero. En este libro explica con claridad el tipo de verso utilizado. En lo que concierne al ritmo, empleo en mi versión la transcripción bárbara del hexámetro por un verso de números de sílabas variables entre las 13 y las 17, los acentos fijos en la primera y cuarta de las últimas cinco. En ocasiones, con el fin de no alterar el significado y la unidad del verso, me he tomado la licencia de añadir una sílaba, haciendo así versos de 18 de ellas. He procurado, según el caso, mantener la unidad conceptual o los encabezamientos de los versos originales y hacer fácil y comprensible, sin esfuerzo, la lectura de la versión entera. Por su parte, el maestro Valentín García Liebra, quizá en su único consejo desafortunado, opinaba que nunca se emplearía mejor la libertad moderna que vertiendo los hexámetros clásicos en versículos libres, libres no solo de rimas, sino también de un número fijo de sílabas y acentos. El traductor poeta estaría así en condiciones de consagrar todas sus fuerzas a salvar las esencias y aún los accidentes políticos del original. En un momento en que la prisa produce tantos desatinos editoriales, este consejo ha llevado, mal entendido, a la realización de innumerables traducciones meramente interlineales que la ignorancia actual de sus ejecutores confunde con el verso libre. Así, junto a la soberbia versión de la Odisea de José Manuel Pavón, la misma editorial presenta otra de la Ilíada realizada apenas en forma interlineal. Sé que puede sonar monótona esta relación de versiones en verso que he venido citando de traducciones de la poesía antigua, especialmente de los poemas homéricos, pero me parecía necesaria para mostrarlo a pegar a qué han estado las traducciones de poesía clásica a los propios usos del verso de cada época en la poesía castellana, en su poesía original. Si menciono una mayor variedad de métodos utilizados durante el siglo XX, se debe a que desde el triunfo de la endecasílaba en el verso castellano en el siglo XVI con Garcilaso de la Vega, su uso fue tiránico y excluyente hasta fines del siglo XIX, cuando los poetas comenzaron a utilizar nuevos métodos como el alejandrino. Constatemos lo que escribía un buen traductor castellano como el valenciano Teodoro Llorente a comienzos del siglo XX, disculpándose de haber utilizado para su traducción el verso alejandrino en un poema de Víctor Hugo. El autor de estas traducciones ha intentado hacer en la presente una versión lo más literal posible del texto de Víctor Hugo, conservando el mismo metro y en cuanto ha podido los mismos giros de lenguaje. No es este el procedimiento que emplea generalmente, pues cree que para traducir los poetas extranjeros debe conservarse su pensamiento, pero dándole forma métrica adecuada a nuestro idioma. Por este ensayo podrá juzgar el lector qué manera de traducir en verso es preferible. Ya hemos mencionado que solo con el advenimiento del modernismo en la poesía española, los versos de arte mayor tendieron a multiplicarse. Es fácil observar que las versiones del italiano no presentaban problemas para los traductores, ya que la versificación castellana fue una imitación de la italiana. Pero con idiomas como el francés y luego el inglés, las normas aplicadas continuaron con las adaptaciones corrientes del endecasílabo. Por ejemplo, el alejandrino francés se tradujo en endecasílabos, a veces endecasílabos y heptasílabos, como obligaba la costumbre convertida en norma, como hemos visto en el comentario de Teodoro Llorente. Igual sucedía con los poemas ingleses que se vertieron también en los imprescindibles endecasílabos. Con el triunfo del modernismo, los módulos poéticos cambian con el uso de metros más amplios, sobre todo el alejandrino. Los ideales de la traducción van de la mano, pues, de la nueva poética convertida en habitual. El uso del endecasílabo seguía siendo importante, pero ya no monopolizaba la expresión poética de los traductores.
siempre existirán, sin embargo, traductores notables que se aferran a los moldes antiguos. Por ejemplo, el gran traductor ecuatoriano Aurelio Espinosa Polit, traductor de las obras completas de Sófocles y Virgilio y de las odas de Horacio, afirma lo siguiente con relación al verso escogido para verter a Virgilio. Tras largas vacilaciones de ensayo y aleccionado por escarmientos propios y ajenos, renunciando desde luego a los supuestos exámetros castellanos de una exotiquez y de un sonsonete insoportables, renunciando a los alejandrinos modernamente tan en auge, pero que con naturales en francés son de una lastimosa monotonía en castellano, renunciando a todo sistema estrófico de endecasílabos, por incompatible con un original corrido sin división fija ninguna, renunciando a toda rima de sílabas o asonancia de romances, por el dejo de endeblez femenina con que descripturan la virilidad del texto, me resolví finalmente por el decasílabo suelto, al que los ingleses llaman por autonomacia verso heroico, metro de aliento erguido y holgura señoril, de acentuación marcial, que sin dificultad elude la escasez de recursos que individualmente tiene, mediante variadísimos cortes y módulas y hábiles entalmes de un verso con otro, con lo que elimina toda regularidad monorítmica y cobra todas las potencialidades de tortura y vigor y majestad que le convierten en el único verso castellano que pueda multiplicarse por millares sin cansar. Por otro lado, cuando hacia fines del siglo XIX los poetas dejaron de traducir a los clásicos, esta labor se trasladó por el momento a los filólogos, que desconcertados e ignorantes de la composición del verso, comenzaron a realizar versiones en prosa de los escritores griegos y latinos. Así aparecen traductores como Luis Egalay Estalela y Germán Salinas, que vierten a Homero y a Ovidio, respectivamente en buena prosa castellana, según los entendidos, pero que por desgracia un buen lector de poesía siente que se ha asesinado a estos poemas. En el mismo momento se dio la aparición del verso libre, que propició, como era obvio, verter el verso libre de acuerdo a los originales de este tipo. Lo perverso fue utilizar el verso libre para traducir el verso medido, desnaturalizándolo por completo en traducciones literales que constituyen un simple prosa y que, como muy bien afirma Octavio Paz, no digo que la traducción literal sea imposible, sino que no es una traducción, es un dispositivo generalmente compuesto por una hilera de palabras para ayudarnos a leer el texto en su lengua original, algo más cerca del diccionario que de la traducción, que es siempre una operación literaria. La compuerta se abrió, más que por el ideal de una nueva forma poética, por una carencia de sensibilidad y un desencuentro para verter la poesía del pasado. Si se me permite la comparación, traducir la Ilíada en versos libres o interlineales es como vestir una estatua de Apolo con smoking o con pantalones vaqueros. El abandono de una forma ideal de acuerdo a las nuevas poéticas que se suceden provoca, por lo demás, un envejecimiento de las traducciones una vez alcanzado el nuevo ideal poético hegemónico. Los ideales de la traducción han sufrido, pues, una evolución que se ha ido transformando a la par que se transformaba la poética de los poetas de cada época. Puede afirmarse que en cada siglo los traductores pensaban haber conseguido una traducción ideal en forma y fidelidad, porque precisamente coincidían con la poética expresiva de su época. Los ideales de la traducción a través de casi 5 siglos se han apegado así a lo que los traductores y poetas aplicaban de las poéticas al uso. Coinciden igualmente a menudo la expresión del poeta y del traductor, porque muchos de ellos son también poetas. Con relación a lo que he llamado la traducción ideal en su doble acepción de algo excelente, como de algo que no existe en el pensamiento, podemos afirmar que en castellano tenemos una cierta tradición respecto de las traducciones poéticas realizadas
en distintas lenguas, digamos el italiano, el francés, el inglés, el alemán, etc. Además, cada nuevo traductor literario ayuda a esta tarea continuando, preservando, renovando e innovando la tradición. Es un aspecto al que he querido dar énfasis cuando me he referido insistentemente a las traducciones de Homero y de Virgilio. Pero en el caso de lenguas tan alejadas como la escandinava, la sánscrita, la china o la japonesa, así como las lenguas aborígenes americanas, las tareas se complican por una serie de aspectos de tipo cultural y de visión del mundo y por la forma de concebir el poema, pero también por la existencia de retóricas distintas. Si la unidad de la cultura europea y su parentesco con la tradición clásica greco-latina son motivos propicios para la traducción, en el caso, por ejemplo, de las culturas orientales, sus tradiciones colisionan con las nuestras y tenemos que partir de cero para comprender sus alusiones y sus imágenes, no digamos su métrica y sus artificios retóricos. Véanse nomás los nombres de las estrellas o constelaciones que obedecen a otros patrones distintos de los occidentales. Por ejemplo, para los chinos, la Vía Láctea es el río del cielo. Desde el punto de vista de las imágenes, las connotaciones son pues diferentes. ¿Cuál debe ser entonces la tarea de un traductor respecto de la traducción ideal de un poema? En las traducciones de los poemas occidentales de las lenguas que tienen características similares, debemos tratar de reproducir estas al adaptarlas al castellano. Por ejemplo, si se tratara de un poema en francés, habría que conservar el metro utilizando el más compatible en castellano, ya que el número no se adapta siempre en forma exacta. Recordemos las sabias palabras de Alfonso Reyes cuando decía: ya saben los técnicos cuánto cuesta reducir a 9 sílabas castellanas las 8 sílabas francesas. Igual podríamos decir de un pentámetro de Shakespeare. Los traductores han optado por verterlo generalmente en decasílabos, ganando y perdiendo versos o sílabas al avanzar en la traducción. Otros por el alejandrino, que puede otorgar cierta holgura para conservar las imágenes muchas veces asombrosas del inmenso poeta y la característica aglutinante del inglés y que permite el traslado manteniendo el número de versos del original. Las rimas femeninas, inglesas o francesas, no podremos conservarlas porque se trata de artificios propios de esas lenguas que no existen en castellano. Tendría así que tratar de conservarse las rimas, respetando los diseños del original inglés o del francés, el ritmo tendría que ser el utilizado en el verso castellano. Si se puede, se intentará conservar las armonías vocálicas o las aliteraciones. Las imágenes, o sea, el aspecto visual, debe ser fiel a los originales, ya que esta parcela de la traducción es más fácil de alcanzar que la sonora. La conservación de los aspectos fónicos no debe traicionar nunca el sentido, y si el sentido es ambiguo, debe conservarse esta ambigüedad. Por lo que vengo diciendo, pueden darse cuenta que al traducir debe mantenerse una doble fidelidad, de sonido y de sentido. Cuando haya que perder algo, debe optarse por perder lo menos importante. Para poder alcanzar la traducción ideal, debería seguirse al pie de la letra del principio establecido por Fray Luis de León, citado al comienzo de esta conferencia. Pero esta vez, repito, la tarea tendría que extenderse a la traducción poética en verso, es decir, adaptando las características sonoras del poema. Pero existirán otras veces singularidades que no será posible traspasar de una lengua a otra. Fray Luis tenía muy claro cómo debía mantenerse el equilibrio de sonido y sentido, tal como se desprende de sus advertencias sobre el arte de traducir en la dedicatoria de su poesía. El que quisiera ser juez, dice Fray Luis, puede primero qué cosa es traducir poesías elegantes de una lengua extraña a la suya, sin añadir ni quitar sentencia, y conguardar cuanto es posible las figuras del original y su donaire, y hacer que hablen en castellano, y no como extranjeras y advenedizas, sino como nacidas en él y naturales. Para ejemplificar
la necesidad de un cambio de poética, voy a intentar explicar con un breve ejemplo cómo se daría el verter un poema de una lengua lejana como la china y cómo es que tendría que ser traducido. Para ello mostraremos consideraciones que deberían tenerse en cuenta. Cuando leemos con comodidad y sin dificultad la traducción de un poema chino, podríamos pensar que fue una tarea fácil de ejecutar. Tenemos los ejemplos de traducción al castellano de Marcela de Juan, o los más recientes de Anne-Helen Suárez Girard, traductora de Li Po, o como se le nombra ahora, Li Bai. Es probable que la traducción de un poema chino sea la tarea literaria más difícil de realizar en este planeta, en razón principalmente de su poética tan distinta de la occidental. El traductor debe empezar su tarea intentando comprender la poética del poema chino antes de ejecutar su labor de traducción. Podría ponerla... En primer lugar, en su forma clásica, los ideogramas chinos se leen de arriba hacia abajo. Los versos van verticales y se leen de derecha a izquierda. Veamos la traducción literal del breve poema de cuatro versos, Lamento en la escalera de jade del citado poeta Li Po. ¿No? Pueden ver el título, ¿no? El título es Jade, grada, quejarse, ¿no? La traducción literal de los ideogramas, ¿no? Y el texto se lee Jade, grada, nacer blanco rocío, noche duradero invadir gasa media. Por el contrario, bajar agua, cristal, cortina. Gracias, observar, otoño, luna, ¿no? Casi incomprensible. Pueden darse cuenta de que no existen preposiciones que enlacen con suavidad o comodidad las palabras de cada verso. Los verbos aparecen en infinitivo, sin indicar el tiempo a que corresponden. Faltan pronombres que aparezcan como sujetos de las acciones. Podemos concluir que se trata de una poesía puramente visual que transcurre no en el tiempo, sino en el espacio, como en un cuadro. Si podemos afirmar que en Occidente los poetas expresan sus emociones generalmente a través de imágenes, hay que recalcar que en el caso de los poetas chinos, estos se expresan absolutamente por imágenes. Se encuentran muy cerca de una especie de arte pictórico en el que la emoción brota ante la contemplación de la naturaleza, la cual se refleja en las imágenes del poema que se vierte en el lector. El lector, pues, se fusiona con el paisaje a través del poema, y al ocurrir esta fusión, tiempo y espacio se confunden en su espíritu. Como muy bien dice el crítico Wai Lin Ji, las imágenes a menudo coexisten en relaciones espaciales, forman un ambiente en el cual el lector puede moverse y estar directamente presente, abrumado por un instante antes de quedar imbuido con la atmósfera que evoca. Una situación en la cual puede participar al completar la experiencia estética de un momento intenso, la forma primaria que el poeta ha detenido en cosas concretas. Como el traductor no puede traducir el poema a un idioma occidental, sino mediante su transformación del espacio al suceso temporal a que estamos acostumbrados, la tarea es menor. Así, el lector occidental de poesía china traducida debe intentar comprender esta poesía más por medios pictóricos que semánticos. Cada verso del breve poema, Lamento de la escalera de jade, puede leerse como un pequeño cuadro cuya superposición sobre el que lo sigue va ampliando nuestro espacio de contemplación. El traductor se enfrenta a un arte espacial y pictórico que tiene que comprender a través de un lenguaje taquigráfico, del que deberá extraer los versos hermosos, profundos y sutiles del poema. El texto escondido detrás de los pictóricos ideogramas tiene que ser remodelado. Creo que esa es la palabra justa. Por las manos de los traductores que intentan ofrecerlo por medio de este arte como un verdadero poema castellano. No sé si pueden subir. Ahí está el poema, ¿no? Que ha sido traducido así al castellano.
Sobre las gradas de jade se engendra el blanco rocío. La larga noche empapó sus medias de gasa. Luego baja ella la cortina de cristal y contempla la deslumbrante luna de otoño. Pero ya pueden ustedes suponer el inmenso trabajo, no ya de traducción, sino de verdadera recreación, que debe realizar quien se atreva a hacer estos poemas chinos a un idioma occidental, tanto como para olvidarse del metro, del que tanto he hablado en la conferencia. La traducción ideal es, en resumen, una poética en perpetuo movimiento que hace acopio de consideraciones de anteriores intentos, pero que cree o pretende moldearlos en el presente con carácter definitivo. Se trata, pues, de un perpetuo acercamiento a un inalcanzable original. Tal argumento, sin embargo, parece rebotar en el trabajo práctico visto desde una perspectiva temporal, con la aparición de nuevas poéticas. Permítanme entonces terminar con una cita del gran poeta T.S. Eliot, que resume en gran parte de mis afirmaciones y cuya penetración y agudeza es respecto del arte de la traducción notable. Sospecho, dice Eliot, que cada época ha tenido y tendrá la misma ilusión acerca de las traducciones, que no es del todo, por cierto, una ilusión. Cuando un poeta extranjero es asimilado dentro del idioma de nuestra propia lengua y de nuestra propia época, creemos que ha sido traducido. Creemos que a través de esta traducción hemos verdaderamente por fin alcanzado el original. Los isabelinos tienen que haber necesariamente pensado que alcanzaron a Homero a través de Chapman, a Plutarco a través de North. Al no ser isabelinos no tenemos aquella ilusión. Vemos que Chapman es más Chapman que Homero y North más North que Plutarco. Ambos se encuentran localizados hace 300 años. Percibimos también que las modernas traducciones, Loeb y otras, no nos ofrecen lo que los Tudor nos dieron. Si un Chapman moderno, o un North, o un Florio, apareciera, deberíamos, en otras palabras, felicitarlo por creer que su traducción fue transparente. Para sus contemporáneos, sin lugar a dudas, las traducciones de los Tudor fueron transparentes. Para nosotros son magníficos especímenes de prosa Tudor. De ahí que se trate de un ideal que se considera logrado, pero que la ilusión de la nueva poética, más que la del tiempo transcurrido, la torna en una muestra de época. Encontrándonos por ahora en el pináculo del tiempo presente, es probable, o tal vez seguro, que nuestra perspectiva parezca equívoca en el futuro. Así, podemos considerar que la traducción poética no es imposible, pero sí se puede afirmar que el intento de lograr la traducción ideal es una tarea tan difícil como pretender palpar el infinito. Muchas gracias.